Padre Carreira, ¿y en un hombre con fe como usted, la proximidad de la muerte cómo se vive? Con mucha tranquilidad. Sé que no es el final. Sé que hay una realidad que ya no transcurre en el tiempo, que no necesita, por lo tanto, describirse en términos de actividad física, ni en el espacio, ni en el tiempo. Y en ese no tiempo espero poder entender lo que no entiendo en mi vida temporal en todos los aspectos. De modo que es una esperanza muy positiva que no me da miedo ninguno. Simplemente estoy viviendo sabiendo que mi muerte no es un cero final. Al revés. Es como dice eh, un poema muy bonito de un, un soneto, es cruzar una puerta a la deriva sin saber lo que espera. Y es una forma de ampliar, por lo tanto, el panorama muy restringido que puedo desarrollar durante mi vida, aún basado en teología y en filosofía. Lo que yo no puedo decir nunca es que la realidad humana es simplemente una cuestión de procesos físico-químicos. Ningún proceso físico-químico puede explicar una poesía. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de conocer, de encontrar verdad, belleza y bien. Ahí es donde está la grandeza humana. Y entonces, como ningún proceso físico-químico explica eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las cuatro fuerzas que estudiamos en la física. Y lo que no puede explicarse por esas cuatro fuerzas, no puede explicarse por la actividad de la materia. Entonces, tengo una razón muy lógica para decir que en el ser humano hay una actividad que no puede atribuirse a la materia, que necesita una fuente distinta de la materia y que por lo tanto no debe ser caduca y perecedera como es todo lo que hace la materia según sus leyes. Y ahí es donde está la razón básica filosófica que no necesita tampoco la teología cristiana para decirse la razón filosófica de que en el ser humano hay que admitir una realidad no material. Y si hay una realidad no material, entonces tampoco puedo esperar que lo que no es materia desaparezca simplemente porque la materia deja de funcionar correctamente. Con una enfermedad y con la muerte. Eh, Antonio, ¿te ha convencido algo el padre Carrera? En absoluto. ¿No te ha convencido? Nada, porque yo espero. Pero ¿tú reconoces que hay una actividad en el ser humano que no está marcada por las leyes de la materia? No, creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes en la teoría de la evolución. Y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el padre. Yo él, él, él quiero quiere, añadir algo a esto. Mm. Sí, él quiere, piensa que muere tranquilo porque no es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carrera, usted no sabe que es yo el lo final. Sé. Usted tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. defíname materia. la existencia del universo es materia. eso no es definición. materia. cómo se define energía. una cosa en ciencia? energía. se define por sus actividades. energía. La... eso no es una definición. bueno, creación tampoco. No. La ¿Cómo? definición es. Bueno, ¿cómo es? define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las cuatro fuerzas Dígame que reconocemos. Las cuatro, ¿Cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, sí, nuclear fuerte sí. y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de las fuerzas que las unifique a las cuatro. Pero hay las cuatro. Hay las cuatro. Y Pero eso usted, me basta para definir no, a la materia. A mí no. Mientras no hay una ley que defina las cuatro, uno, no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que haya una explicación única, estoy hablando de lo que define no, a la materia, que no, son esas cuatro fuerzas. No he fuerzas. dicho única, he dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llame unitaria no. que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas cuatro fuerzas pues usted que definen a la materia. Pues usted, usted es feliz creyendo eso. Yo soy feliz no creyendo. No he metido aún nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente lo que define a la materia. Las cuatro fuerzas, estoy de acuerdo. Pues entonces, dígame, ¿cuál de esas cuatro fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual, que se llama espiritual, y para que entienda la gente. La armamos entonces. No, ¿qué va? Es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu y tenemos. Defíname que... espíritu. Espíritu, lo que no es materia pero es producto de la materia. Magnífico, de modo que la materia hace algo capaz. que no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, ¿usted lo Porque piensa? la definición de la materia se hace por esas cuatro fuerzas claro. y esas solo modifican la materia. Es lo único que hacen. Pero tú reconocerías bueno, no la existencia del espíritu. Sí, pero eh, muere con la materia. El espíritu, sí, el espíritu no es muere muere con materia, con materia ni puede serlo. Bueno, muy bien, pues usted piénselo. No me va a convencer nunca, ni porque <laughs> le ve mal la voz. No, a mí no es me va a convencer. No, una cuestión de no El, el, ni el, el ni padre, padre Carrera me... pone énfasis, pero no, no, no es que no, no, no es que esté no, enfadado, sé, ni porque ponga, me ponga a que defina la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no, no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de qué hablo. Pues si no sabe definirlo, lo si no sabe definirlo, no sabe de qué no, hablo. El padre Carrera, yo creo que lo que quiere decir es que hay actividades humanas actividades humanas que tienen con, que ver con la capacidad para ¿Por qué razón? para disfrutar de la belleza y, no hay nada, y el hombre que procede del animal igual una evolución. Ya, pero los hombres, ¿por qué no, no? los hombres no tienen esta capacidad. Sin creer que Dios ha creado al hombre, entonces yo le entiendo su fe, porque ¿por qué él no entiende mi falta de fe? Porque el no, si la, la ¿por fe, la no tiene fe? la generosidad porque que yo usted tengo de no admitirlo. está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las cuatro fuerzas que definen a la materia. Bueno y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático de superioridad sobre una persona que no cree en eso? Que, es no, que no es cuestión de que yo creer... lo respeto a usted porque usted no me respeta. Bueno, a mí? porque estamos hablando en lógica, señor mío. En lógica la fe la si usted... lógica ¿Pero de cómo? explicar no, usted... escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. Escucho. Si a ver, no si nos acaloremos, no nos acaloremos. una escucho, actividad, escucho, yo no me acaloro. Si el hombre <laughs> tiene una actividad que no se puede atribuir a las cuatro fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. ¿Puedo hablar? Y con eso, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Así de simple.